told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, llegamos tarde, como siempre, corriendo y deprisa. Pachikochu ya ha salido. Bueno, Pachikochu es nuestro símbolo, nuestro icono de las fiestas de aquí. Al igual que Marijaya tiene, al igual que Bilbao tiene Marijaya, nosotros tenemos a Pachikochu. Y bueno, ya ha llegado Pachikochu al ayuntamiento para que comience el pregón. Andamos tarde, tardísimo, qué pena, me hubiese gustado ver desde el principio, y estamos intentando acceder al ayuntamiento, imposible, así que nos quedamos aquí en un lateral y lo vemos de lejos. Nosotros hemos llegado un poquito más tarde, hemos dejado que comience el pregón y ahora sí que sí accedemos al ayuntamiento a ver si vemos a Pachikochu. Poquito a poco nos dirigimos hacia las barracas, los niños están deseando de venir aquí, es lo único que quieren, divertirse montándose, pues eso, en las diferentes atracciones que tenemos por aquí. Después de 2 años sin fiestas, hay muchas ganas. ¡Hey, familia! Aquí me parece flipante, alucinante, vamos, o sea, mirar la gente cómo grita, madre de Dios, me parece una pasada. Esto ya está en marcha, ya han dado un par de vueltas y a ver qué cara tienen ahora. Me da que él haya estado un poco asustada, Irene se está riendo. Ahora están parados, ¿vale? Luego de repente arrancará de golpe y porrazo y vendrá el susto, pero de momento ahí están todos tranquilitos. Allí a lo lejos se ve el sapito loco o el saltamontes. Me parece que me va a tocar montarme ahí hoy. Estamos haciendo cola para el saltamontes y hay una cola tremenda, tremenda. No sé yo, vamos a tardar en montarnos aquí. Estamos mirando alguna otra opción. Hemos encontrado a unos amiguitos del cole y Irene va a entrar en el sapito loco aquí en el saltamontes, así que súper bien. Hemos venido en el momento oportuno. Y nada, vamos a ver qué tal. ¡Irene! ¡Irene! No me oye. ¡Hola! Mientras con Íñigo y con Elaya en algún otro por aquí. Íñigo quería ir al toro y luego por aquí a las colchonetas a saltar. No sé por dónde estarán. Estas son las colchonetas. Luego hay alguna atracción para más pequeños. Hay autochoques por ahí. El bingo por ahí atrás. La verdad es que hay bastantes cositas. Íñigo está
haciendo cola para montarse aquí con sus amigos. Se ha encontrado con un par de amigos de su clase y está ahí haciendo cola. Por este lado de aquí, las niñas ahora están pescando patitos. ¡Ay, Elaya se la condo! ¡Venga! Palomitas, una bola esa de rosa de azúcar. Hemos estado pensando en coger churros, pero bueno, ahí estamos, decidiendo todavía. Los autos de choque lo dejamos para otro día. ¡Uf! Porque aquí hay mucho mayor, gente adulta, así que para meterse con los niños ahí, como que no. Irene, lo que tiene aquí en la mano. ¿Eh, Irene? Algodón de azúcar. Bueno, pues nada, vamos cargaditos de chuches para casa, ¿eh? Que ya hemos disfrutado suficiente. Camino a casa, nos hemos encontrado con Telepizza y hemos decidido que vamos a cenar pizza de barbacoa. Es la única pizza que comemos, es la única que aprendí a comer. Ya sabéis que a mí no me gusta el queso y no como ninguna pizza. La única pizza que soy capaz de comer es la pizza de barbacoa de Telepizza, ¿vale? La única. ¿Por qué? Porque no me sabe a queso. Yo no sé si le echan tan poco queso y tanta barbacoa que a mí no me sabe a queso. Entonces hoy, nada, vamos a cenar pizza. Mi marido se ha llevado a los niños a casa. Se estarán poniendo los pijamas, todo eso. Y nada, vamos a hacer cena de pizza viendo una peli en familia. Y nada, estamos un poco como eufóricos, alterados de las fiestas, el chupinazo, todo esto. Mañana día San Fausto, mañana cumple de mi niño y nada, por hoy lo dejo aquí y nos vemos mañana. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Iñigo, zorionak beti. Baldi, ahí. Iñigo. Eso, Irene. Tú. Menudo pastel de donetes, ¿eh, Iñi? Sí, te encanta. Nos vamos a poner morados hasta arriba de donetes. Somos la familia de los donetes. Aquí estamos celebrando el cumple de Íñigo, mi niño que hoy hace 8 años, 8 añazos. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Hoy es su gran día y nada, a la tarde lo celebraremos con sus amigos. Bueno, estamos en modo prepararnos para salir a la calle. Me he puesto este vestido largo de Shein, lo tengo súper cómodo, ¿vale? Y nada, con unas deportivas para salir con los niños ahora, antes de comer, a despejarnos un ratito. Hemos estado toda la mañana en modo hacer tareas de casa, deberes, festejando el cumple de Íñigo. Bueno, un poco de caos, os podéis imaginar. Y nada, ahora ya, a ver si vamos a la calle. Hace un día bueno, se presentan los próximos días, vienen días buenos, incluso dicen que vuelve el verano, no hace frío, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a aprovechar a ponernos manga corta, vestidos así un poquito fresquitos y nada, esto con una chaqueta vaquera, súper bien. Me pinto un poquito ahora, me pongo la chaqueta vaquera, ya, desde ya. Y nada, tengo ganas de hacer un poquito de deporte, como por el tema de días festivos y tal, no he ido al gimnasio,
Ayer me tocaba aeróbic, no tuve aeróbic. A ver si después de comer igual, mientras los niños están tranquilitos en modo siesta, igual me escapo al monte a andar. Ahora me llevo un bolso un poquito grande, que también es de Shein. Estoy súper contenta con este bolso. Ya os dije que igual hasta me lo pido en color negro. Bueno, está un poquito manchado por aquí. Todavía no he hecho la prueba en meter en la lavadora. Tengo que hacer la prueba en meter a la lavadora. Es de una tela de tipo mochila. Espero que se lave fácil. Llevo este bolso un poco grande porque tengo que comprar huevos. No tenemos huevos. Y la última vez que fui al súper o tal, o sea, no me acordé. Y así meto en esta bolsa. Y nada, bueno, voy a ver si ya los niños están preparados. Y nos vemos en la calle. Los mayores han quedado ahí en el parque con los amigos, en las colchonetas y tal. Hay un montón de cositas organizadas para los niños en el barrio donde solemos estar. Y yo ahora en un momento voy a aprovechar para comprar huevos. Estoy sin huevos, no tengo ni un huevo y quiero comer ahora al mediodía merluza rebozada en harina y huevo que compré el otro día en Eroski. Hoy no, a la mañana no he cocinado nada. Hoy vamos a comer ensalada y merluza y suficiente. Y eso, voy a ir a una tienda que hay aquí o en la panadería. A veces en las panaderías hay huevos, ¿no? Hay una tienda 24 horas que suelen tener así como es una la típica tienda de chuches, panadería más que luego van poniendo más cosas. Crucemos los dedos para que haya huevos. Es que no os he comentado que hoy es festivo, ¿vale? Hoy aquí San Fausto, día San Fausto es festivo y por eso está todo cerrado. Zer nahi duzu? Ez, ez, ez. Etorri gara, ez, etorri gara arrautzak erostera, Elaia. A ber. Arrautzak. No, tenemos que. Oye. Ni frío ni calor. La lechera es lo mejor. Mírale. Alto. Qué frío, frío, ¿no? Bueno. El Dani viene, Dani. Su gente sube, pisa a ti. Te tengo que hacer una buena. Un animal no va a dormir. Lo que gusta. Irene, handi tu su pizza tu super amiga. Super chiquito. ¿Cómo ni vivas? Nos vamos a quedar sin pan. Pues dame un poquito, ¿no? Nos vamos a quedar sin ya. Pan. Ya, ahí va. Ahí está para allá. No, no van a comer. Es un pin. No. Mira, mira qué panero. Zera, txutxeak ipintzeko? Maia, plati, epindu bi platerak neska. Bai. Vamos a buscar a los amiguitos de Íñigo, que los vamos a recoger aquí en un punto que hemos puesto para reunirnos todos, ¿verdad? ¿Sabes cuántos amigos vienen, Íñigo? 11 o 12 o 13, vienen un montón de amigos. Bueno, hace un día espectacular. Lo vamos a pasar muy bien, ¿verdad, Iñi? Esto, quiero disfrutar de la tarde, de la fiesta de cumple de mi niño. Lo vamos a pasar bien, ¿vale, Iñi? Ahí está todo nervioso, va todo nervioso el niño este. Oh.
Irene, eramango dozu hobe bai, lastana. Lagundu bai? Ez, gominola gero, gominola gero. Lehenengo sandwicha, mesedez. A ver, lekua, lekua. A ver. Bueno, me he venido a casa, hemos dejado a todos los niños en el parque, está mi marido allí con todos los niños, con los demás padres, con mis otros hijos, con todos, y yo me he escapado para recoger un poco la casa. Está la sala patas arriba, la sala y las habitaciones, madre mía, el suelo, uy, cómo está. Entonces, bueno, me he puesto ya en modo pijama, voy a recoger todo. Antes de salir de casa, según iban las horas hacia adelante, pues según se iban comiendo cosas, iba recogiendo y bueno, estaba bastante recogido. Lo que pasa que el suelo, voy a tener que pasar la aspiradora fregona como 3 o 4 veces. Menos mal que tengo esta super aspiradora. pero bueno, eso, la sala es lo que peor está. Pero bueno, pues nada, eso, que al final, pues bueno, al final por tus hijos lo haces. Íñigo se lo ha pasado súper bien, hoy es su día, hoy es el protagonista y bueno, súper feliz con sus amigos. Nos hemos juntado con 12 niños, 12 o 13 niños, él súper feliz, vamos. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Hola chicas y chicos, hoy es un nuevo día. Mirad dónde estamos, hemos venido al pueblo para que mi marido pueda trabajar tranquilamente en casa. Nada, nos hemos venido al pueblo, así le hacemos una visita a mi padre. Y nada, los niños aquí en el pueblo también pues están un poco libres para jugar. Y bueno, deciros que ya os comenté que andaba con un catarro estos días. Tengo el típico catarro que durante el día pasa desapercibido, pero a las noches te da mucha guerra. Y encima yo tengo, mi punto débil es la garganta, ¿vale? Entonces a la noche empiezo a expulsar flemas, a toser. Y estos días yo creo que he tenido como febrícula o así. A las mañanas me levanto hecha polvo. Hoy me levanto hecha polvo. O justo ahora viene un tractor y le escucho más al tractor que mi propia voz. Madre mía, qué casualidad. Bueno, aquí les tengo a los niños jugando con el balón. El balón que le regalamos ayer a Íñigo por su cumple. Lo dicho, que cada uno tiene su punto débil, ¿no? Pues mi punto débil es la garganta. Así como el punto débil de mi marido es el estómago. Por ejemplo, mis niños pequeños suelen coger laringitis más. Pues lo mío es esto de garganta. Y lo paso, no os creáis, ¿eh? Porque la tos cuesta. A mí, cuando cojo ya... Me dura 15-20 días la tos. Total, que lo he pasado mal a la noche. Estoy cansada, no he descansado. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Es que mira qué cara tengo. Me noto como la cara hinchada. No estoy descansando. Ya sabéis que en los últimos días mucho ajetreo, ¿vale? Porque, pues eso, ahora estamos en fiestas, los niños, los cumples de los niños. Son muchas cosas, al final muchas cosas pendientes. Oh. Ya pasará, ya pasará. Y bueno, pues nada, vamos a estar un ratito con mi padre. He hecho un poco de limpieza entre los juguetes de mis hijos y nada, todo esto me lo he traído al pueblo. siempre traigo todo para aquí. Bueno, aquí también tendré que hacer limpieza, ¿eh? Porque bueno, al final son muñecos y cosas que no se utilizan tanto en nuestra casa. ¡Oh! ¿En serio? Se les ha caído la pelota. ¡Contus! Irene, sin hacerte daño. Ya veis que el cielo está nublado, nublado, ha llovido, el suelo está mojado, ha llovido a la noche. Se supone que ahora venía 30 grados, venía calor para estos días, pero no sé lo que ha pasado, que aquí ha llovido. Pero bueno, estupendo que llueva a las noches,
Y durante el día, nada, que levante. Eso no me importa. Está anunciado 28 grados estos días por aquí, así que no sé, no sé dónde está el buen tiempo. En estos momentos no hace frío, ¿eh? El coche marcaba 19 grados, 19 grados no es frío. Se está bien, ¿vale? Yo entiendo que poquito a poco irá levantando y nada. Mientras que los niños juegan, que estén ahí al aire, en vez de estar con la tablet y con la tele metidos en casa, pues nada, que estén por ahí. Y ahora, un ratito con mi señor padre, a ver qué tal va el tema de los pulmones, que mi padre, pues eso, suele, todos los inviernos siempre coge como 3 o 4 bronquitis, neumonías, siempre coge, ¿vale? Que no, a ver, no es nada, igual os asustáis, Anne, que tu padre tiene neumonía, pero como es algo habitual en él, no me abre la puerta. Con la medicación y así lo tiene controlado. A ver cómo tiene el tema del riñón, que le suelen cambiar la medicación, le van ajustando. Y bueno, a ver. Mi padre no está en casa. Menos mal que he traído las llaves. Bueno, siempre tengo las llaves de la casa de mi padre en el coche. Así ya nunca se me olvida. Y nada, veo que no está. Y estoy un poco asustada porque está el coche. Está el coche aquí. No sé si habrá venido algún amigo. Se ha ido con algún amigo. Mirad. Está el fuego encendido en uno. Esto es una cosa que mi padre hace mucho, ¿vale? A mi padre muchas veces se le olvida apagar el fuego. Y esto es eléctrico y claro, se queda encendido. Ya le voy a decir, mirad. Esto es una cosa que a mí me asusta mucho porque mi padre a las mañanas sí que está acompañado de Valentina, pero a las tardes está solo. Y a las tardes noche, pues Valentina siempre le deja algo preparado para cenar y él lo único que hace es calentar. ¡Ay, qué raro! ¿Dónde está mi padre? ¿Está haciendo unos puerros? ¡Ay, va la leche! ¿Dónde está mi padre? Me parece súper raro que haya dejado el fuego encendido. ¡Ay, qué susto! Mirar bien las habitaciones. ¡Ahí está! Es que no está en casa. He visto en el baño, no había nadie también. ¡Qué cosa más rara! Deja el fuego puesto. Están sus gafas. Le voy a llamar por teléfono. A ver, no le he llamado porque daba por hecho que iba a estar aquí. Está su coche aquí. ¿Dónde estará? Porque si no hubiera visto el coche, pues a veces mi padre baja a comprar el pan, baja a comprar periódico. ¡Ser cariño! ¡Hala! Mirad, Íñigo e Irene vienen de ahí abajo. Se les ha caído el balón hasta allí abajo, hasta el bosque. Y vienen de ahí. Bueno, ¿ves? Así hacen ejercicio. Y se cansan un rato. Y bueno, aquí ya parece que sale el sol, empieza a calentar. Voy a poner yo una barandilla algún día. Ya haremos las obras pertinentes para poner aquí una barandilla y todo mejor y todo más bonito. Esta zona de la terraza. Todo llegará, todo llegará. Bueno, acabo de hablar con mi padre. Claro, resulta que, jo, yo no me acordaba. Yo pensaba que Valentina... No, hoy es viernes, no sabía que iba a estar aquí. Resulta que mi padre está con Valentina, han bajado a la carnicería a comprar carne y no sé qué cosas y comida. Y claro, yo me he asustado. No sé por qué, no se me ha ocurrido que mi padre estaba con Valentina, porque yo como tengo estos días fiesta, he cogido fiesta en el trabajo, hoy no es día festivo, pero en el cole, como hacen un macro puente y los niños tienen muchos días de fiesta, pues... Pensaba que Valentina no estaba, porque ayer cogió fiesta y el día anterior también cogió fiesta, pero no, hoy Valentina ha venido. Irene, ¿hasta dónde habéis ido? Hemos ido ahí abajo porque Íñigo no la ha cogido, la velera. ¿Pero se ha ido hasta el bosque de ahí abajo? Sí, hasta ahí abajo, hasta. Pero eso es mogollón, ¿eh? Sí, hasta ahí abajo es donde está. ¿Y ahora dónde está Íñigo? Ay, siguiendo. Escalando. Pues hemos ido ahí abajo. Mira, primero. A ver, Isunda. A ver, Irene me va a explicar. Irene, Íñigo, ¿eta zergaitik zoazte txintzaunetara jolastera? ¿Por qué no vais a los columpios? ¿Ahí tenéis sitio para jugar con el balón? No. ¿No? Aquí podemos jugar todo. Porque pero aquí se os va a escapar el balón de nuevo, Irene. No pasa nada. No pasa nada. Ahí podemos jugar a otras cosas. A otras cosas. Elaya, ¿por qué no vas allá a la chabolita a ver si hay caracoles? Venga, vete ahí atrás, suelo a ver caracoles, cariño. Vete a mirar. No están las caracoles. Ya he visto y ya no están. ¿Ya no están, cariño? ¿Seguro? No. Estoy de nuevo aquí. Voy a poner el fuego en uno. Lo mismo
Valentina lo habrá dejado adrede para que se vaya... Bueno, no está ni siquiera hirviendo, pero entiendo que lo habrá dejado así igual calentándose. No sé. Así que vuelvo a poner en uno. Me he quitado el jersey que empieza a tener calor. ¿Ser, cariño? Iñigo e Irene acaban de ir de nuevo abajo. ¿Ser? De Kosudirua. ¿Hondo gorde, Bueno, resulta que cuando han ido a por el balón... Bueno, este es el balón que han traído ellos. Cuando han ido a por el balón, han debido de ver otro balón por ahí, escondido, y no lo han cogido. Y bueno, les he dicho, ¿para qué habéis subido hasta arriba si podíais haber traído cada uno un balón en una mano? Y total, que ahora han vuelto a bajar hasta allí, abajo al fondo. Bueno, así se entretienen y otra aventura, ¿vale? Vendrán con las zapatillas todas mojadas, porque está el suelo mojado todavía. Y bueno, yo voy a aprovechar para mirar a ver qué es lo que se queda aquí, qué es para tirar. Mis hijos empiezan a decirme que tienen un poco de hambre, así que ahora les voy a poner un poquito de fruta antes de comer, que todavía, bueno, queda una hora, dos horitas, entonces les voy a poner aquí un melocotón. Están todo el rato, mamá. Es que han bajado abajo por el balón. Y están todo el rato llamándome. He bajado ya dos o tres veces. Que si el balón tiene babosa, que si no pueden pasar el alambre, que si no sé qué. ¡Elaya! ¡Diles que vengan! Y que traigan y que vengan con la pelota, ¿vale? ¿Qué habéis comprado? ¿Qué habéis comprado? No sé, esa... ¿Carne? ¿Habéis ido a la carnicería? A la carnicería, no había nada. Bueno. ¿Elaya, ser? ¿Está rica la fruta? ¿Qué habéis comprado? Salchichas para los críos, para mañana. ¡Oh, qué bien! Muy bien. Pechugas de pollo empanadas. Bueno, ¿ya tenéis sitio en el congelador para guardar todo esto? ¿Qué tal la menestra? Le va a ayudar a Valentina a guardar todo esto, a colocar todo bien. ¿Haciendo a Mike taco? Va comiendo un poco. Las nueces de la vecina. Pues bueno, estupendo. Ahora viene verano otra vez. Viene verano, sí. Mirad por aquí. ¿Qué se cuece por aquí? Irene y Valentina van a hacer talos. ¡Iñigo! ¿Dónde te has metido? Si le he puesto la ropa limpia y mira cómo tiene ya la camiseta. Manchao, que le he puesto yo camiseta nueva, todo sudado. Hijo mío. Le han echado un poquito de harina. Ya va cogiendo consistencia. Bueno, mirad. Aquí me ha traído Valentina un talo chiquitín.